y que desde luego pues podamos trasladar una posición prácticamente de consenso. Esto lo tenemos, pero hemos visto que por parte del gobierno hay una posición pues muy parecida a la que nosotros podemos estar planteando. Realmente ahora quien tiene que votar son los eurodiputados y esperemos que seamos capaces de conseguir el apoyo de todos estos eurodiputados para que no salga adelante el acuerdo tal y como está planteado. Nosotros le hemos planteado al ministro que la situación del sector hortofrutícola es una situación muy delicada, que viene con muchas consecuencias de lo que está ocurriendo, sobre todo con el funcionamiento de los mercados del producto agroalimentario, en este caso de fruta y hortaliza, que es un sector que tiene muchos costes de producción, pero que es un sector que genera muchísima mano de obra, que emplea genera mucha riqueza y que es un sector que además percibe muy pocas ayudas de la Unión Europea. Y el que este acuerdo saliera adelante puede ser la puntilla para un sector que en este momento ya lo está pasando muy mal. Y desde luego, lo que está bien claro es que, aparte de que haya acuerdo o no haya acuerdo, lo que sí está claro es que hay que controlar qué es lo que está pasando con los acuerdos que tenemos. Primero, han estado vendiendo más productos del que realmente pretendía y en la fecha que tenían que entrar. Están produciendo. Además, yo creo que es algo que tenemos que denunciar por acción y por pasiva, de que no se puede permitir que se produzca por productos que aquí nosotros no tenemos autorizado y que veamos que al final el beneficio de este tipo de acuerdos se lo están llevando cuatro empresas que están explotando de una forma absolutamente vergonzosa a la gente que trabaja en Marruecos pagándole la hora de trabajo con unos sueldos en serie. Entonces, yo creo que se trata no solamente de hacer todo lo posible para que el acuerdo no salga adelante, sino que se controle para que realmente las cosas se hagan en condiciones y por lo menos una vez que se firma esos acuerdos tenga el beneficio que tiene que tener hacia la gente que lo tiene. ¿Qué sería coherente modificar ese acuerdo? Si hay que modificarlo para que, porque acuerdo con Marruecos siempre va a haber un acuerdo de alguna manera u otra, ¿qué sería lo lógico para que no nos afectase y Marruecos también se beneficiase? Bueno, nosotros consideramos que el acuerdo que en estos momentos se estuviera controlado, que ha sido el verdadero problema que hemos tenido y que hay datos de incluso de la propia Comisión Europea, de la OLA, de que realmente se han estado incumpliendo, bueno, tendríamos que saber qué lo tenemos que hacer ahora. Yo creo que desde luego tenemos que ir a que se consiga, primero, el principio de reciprocidad, de que aquí, si estamos hablando de seguridad alimentaria, todos los productos que entran a la Unión Europea tienen que estar producidos bajo los mismos parámetros, porque si no sería una hipocresía lo que se está hablando de seguridad alimentaria. Y por otra parte consideramos que los acuerdos tienen que conllevar una parte social de que realmente sirvan para que se resuelva un problema que está ocurriendo en esos países que se están beneficiando de lo que en alguna parte de la crisis lo está teniendo. Si no se consigue